4, 3, 2, 1 y se inaugura oficialmente. Bienvenidos a Emprendelaria, una feria extraordinaria. Así es, Angelita, estamos muy contentos porque más de 50 emprendedores han dado cita el día de hoy. Sí, los mejores emprendimientos seleccionados. Así que estamos mostrando lo mejor de la región de Puno, de la comunidad universitaria de la UNA Puno. Así es, queremos agradecer a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno por haber generado este espacio espectacular. Asimismo, al Vicerrectorado de Investigación y también a Incuna Lab, que es el laboratorio de incubación de este espacio. Entonces, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Un saludo para toda la comunidad universitaria, para la comunidad de Puno. Bienvenidos, bienvenidas todas a este espacio, Angelita. Sí, bienvenidos. Tenemos emprendimientos que son de la comunidad universitaria. Tenemos a exalumnos, docentes, administrativos, personal de la universidad, de posgrado. Todos juntos aquí, como comunidad, mostrando los mejores emprendimientos. Así es. Y vamos a acercarle el micro a la primera persona que el día de hoy ya nos han dado en manos para la inauguración oficial. Vamos a servir también a las personas que están acá alrededor para que nos acompañen con el brindis. Y vamos a empezar con las palabras de inauguración a este espacio hacia la doctora Verónica Grace Andía. Ella es la directora de Incuna Lab, quien ha hecho la organización de este espacio y para que sea todo posible. Recibimos a Verónica Grace Andía con fuertes aplausos, por favor. Adelante, Verónica. Gracias, buenos días con todos, comunidad puneña. Para nosotros como universidad es un placer poder estar aquí presentando lo mejor de la comunidad universitaria en emprendimiento. Aquí frente a ustedes tenemos a las autoridades. Quiero darles la bienvenida al señor rector, a los dos señores vicerrectores de investigación y académicos, a la señora gerenta de la Municipalidad Provincial de Puno. Muchísimas gracias por su participación, por acompañarnos para poder dar gala y brillar en este día. Lo que tenemos con ustedes, comunidad puneña, es 50 emprendimientos de la Universidad Nacional del Altiplano, 50 muestras de que la universidad está muy, muy presente en el tema emprendedor, con fuerza, con ahínco, con dedicación. Han sacado adelante 50 negocios, de más de 110 negocios son los mejores negocios en la universidad. Y no solo es producto de los egresados, son estudiantes, es docentes, administrativos, posgrado, egresados, son toda la comunidad con nosotros. Quiero, por favor, brindarle las palabras al señor rector Paulino Machaca Ari para que pueda, con su presencia, iniciar y dar la bienvenida, inaugurar este evento, por favor. Un aplauso para él. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Señora Rocío, representante de la Municipalidad Provincial de Puno. Pueblo de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano tiene como función principal de formar profesionales calificados, probos que contribuyan al desarrollo de Puno. Pero también la universidad tiene como segunda función principal promover la investigación científica para el desarrollo de los pueblos de Puno y el Perú. Y en la tercera función más importante de la universidad, aparte de formar buenos profesionales, aparte de generar nuevos conocimientos, también su función principal es la extensión cultural, la extensión universitaria. La universidad debe estar junto a su pueblo. La universidad debe trabajar para el desarrollo de su pueblo. En ese sentido, el Vicerrectorado de Investigación, a través de los proyectos de emprendimiento empresarial, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Puno, el día de hoy
les presenta 50 proyectos prototipos de emprendimiento empresarial. Todo puneño no solo es buen trabajador, Puno no solo es un pueblo heroico, sino también es un pueblo pujante, emprendedor, y por ello la universidad promueve el emprendimiento empresarial, empezando de pequeños proyectos para que estos emprendedores sean emprendedores exitosos, sobresalientes. La universidad hará la capacitación para el mejoramiento, para el perfeccionamiento y tengan mejor rentabilidad. El emprendimiento es muy importante en estos tiempos de cambio de la era de la transformación digital. Si hacemos un recorrido, empezando desde el primer puesto hasta el puesto 50, vamos a encontrar trabajos maravillosos, emprendimiento extraordinario, desde el avance de la ciencia, tecnología e innovación. Hay kioscos que están presentando el trabajo del futuro, que es la inteligencia artificial. La universidad no solo debe recoger experiencias positivas del pasado, sino también plantear propuestas reales para resolver los grandes problemas de la sociedad y especialmente para que nuestra ciudadanía tenga mejor calidad de vida, sino también la universidad tiene que proyectarse hacia el futuro. Y por ello, pueblo de Puno, hoy presentamos esta bonita experiencia que es innovadora, de que la universidad sí está presente con el pueblo y está trabajando de la mano con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Puno y también con las autoridades de las distintas provincias y del gobierno regional, porque Puno debe demostrar un trabajo unido para que todos los puneños podamos cambiar la realidad y podamos mejorar nuestra querida tierra. En ese sentido, hoy la universidad hace presente esta feria del emprendimiento, para lo cual, augurando lo mejor, éxitos, declaramos por inaugurado la feria Emprende Laria. Felicitaciones y éxitos. Buenísimo, fuertes los aplausos para el doctor Paulino Machaca, rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, ¿ok? Y vamos a hacerlo oficial. Así que, doctor Paulino, por favor, va a cortar la feria. La feria, imagínate, ¿no? Se nos cae todo. Pero, doctor Paulino, estamos listos para la inauguración. Entonces, contamos en cuenta regresiva de 5 para abajo para inaugurar y soltamos música de Emprendelaria en 5. 4, 3, 2, 1 y oficialmente inaugurado Emprende Laria. ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos! ¡Vive Emprende Laria! ¡La Candelaria de los emprendedores! Gracias a la Universidad Nacional de Altiplano de Puno y a la Municipalidad Provincial de Puno. Y vamos a hacer un brindis, ¿ok? Y yo invito al doctor Ariel para que nos pueda brindar un brindis en esta ocasión. Entonces, vamos a repartir a todos. Todavía no tomen. Espere. Entonces, quiero presentarles al doctor Radiel Velasco Cárdenas. Él es vicerrector de investigación de UNAPUNO. Es parte del equipo que he estado organizando para que todo esto salga maravilloso. Doctor Radiel, bienvenido. Adelante, por favor, sus palabras. Muchas gracias, Renato. Señor rector de la universidad, señor vicerrector académico, señor representante de la municipalidad, doctora Grace, directora de la incubadora de empresas. Hoy estamos reunidos con un bello motivo, con este sol radiante, para presentarles a ustedes la primera versión de lo que es Emprendelaria. Un evento que tiene como finalidad reunir a todos nuestros miembros de la comunidad universitaria que tienen un emprendimiento, una empresa ya formándose, y esperamos que no sean solamente ellos, ¿no? Como lo ha dicho la doctora Grey, son más de 110
participantes que había inicialmente, pero no ha podido haber una cobertura, digamos, para en esta plaza para todos ellos. Se ha escogido 50, que son los mejores emprendimientos que tenemos a partir de la universidad. Espero que sea de su agrado. Invito a toda la comunidad puneña a venir acá al Parque Pino para que pueda disfrutar de estos emprendimientos, votar por cuál es el que más les simpatiza, cuál es el más agrado y consideran que es el mejor. Desear todos los éxitos a esta primera versión, que no será, como lo dice, la primera, sino vendrán muchas más, con la finalidad de que apoyemos la promoción de estos emprendimientos que tienen nuestros estudiantes. Porque aparte de formarlos en sus profesiones, darles las habilidades para que se desenvuelvan en su carrera, también es nuestro compromiso que no solamente piensen en el sector gubernamental, sino también puedan ellos formar su propia empresa. Y esa es una muestra de que ellos lo están haciendo. Augurarles a todos los que han desarrollado o promovido este Emprendelaria, doctora Grace, mis felicitaciones y éxitos en este evento. Muchas gracias. Buenísimo, doctor Ariel. Entonces, estamos listos para el brindis, para que pueda dirigirlo. Todos, por favor, los que no han recibido copita, ¿quién no ha recibido? Por favor, ahí están los chicos para poder darle. Los que han recibido, levantamos las copas, vamos a hacer este brindis de honor inaugurando. Doctor Ariel, adelante. Bueno, por el éxito de esta Emprendelaria, la Candelaria del Emprendimiento, acompáñenme con un brindis y que sea en buena hora. ¡Salud! ¡Salud! Muchos éxitos para Emprendelaria, buenísimo. Y queremos también, por favor, ahí está siempre a la Pachita agradeciendo. Angelita, ¿cómo vamos? Está espectacular acá. Sí, tenemos, como dijo ya las autoridades, los mejores emprendimientos de la región de Puno, de la comunidad universitaria. Están aquí mostrando lo mejor de lo mejor. Así es. Y hay dos autoridades más que les pediríamos, por favor, su saludo. De todas maneras, el doctor Mario Cuentas se encuentra con nosotros. Doctor Mario Cuentas Alvarado, él es vicerrector académico de la UNA Puno. Doctor, adelante, doctor Mario, bienvenido. Muy buenos días con todos los presentes. Doctor Paulino Machaca, rector de nuestra universidad. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Licenciada Rocío Arizaba, representante del municipio, doctora directora de Incunalab y amigos que nos acompañan. Yo también me uno a la alegría y a las felicitaciones al Vicerrectorado de Investigación por este proyecto. Y bueno, recordemos siempre que vivimos en una región maravillosa que tiene ingentes recursos naturales. Aquí nuestros antepasados cultivaron la papa, domesticaron la papa, la quinoa, los camélidos. Y también en nuestras montañas, de nuestras montañas salió el oro que después con el cual los incas construyeron el Coricancha. Tenemos un lago Titicaca hermoso, donde tenemos ahorita una actividad de piscicultura grande. Tenemos uno de los mejores cafés del mundo, que gana continuamente cada año. Entonces, si tenemos todos esos recursos como universidad, viene este siguiente paso: apoyar el emprendimiento para que podamos transformar todos estos recursos. Y yo creo que lo estamos haciendo. Pero esto también es parte de la formación que se da a nuestros estudiantes. Saludarlos, felicitar una vez más a la organización de este evento. Sé que los próximos años cada vez van a ser más grandes, el número de emprendedores irá creciendo y también se irá presentando a la sociedad todo el apoyo que como universidad brindamos a nuestra región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario Cuentas, que nos ha dado estas palabras de saludo. Y también queremos el saludo de alguien que nos ha apoyado incondicionalmente para que esto se dé de la mejor manera, que es la municipalidad. Nuestra municipalidad, a través de nuestra licenciada Rocío Arizábal, a quien por favor le brindamos las palabras. Licenciada Rocío, ella desde su asientito nomás, ¿ok? No se preocupe, licenciada, siempre un gusto y bienvenido. Y muchas gracias en nombre de la Universidad Nacional de Altiplano de Puno por este espacio. Adelante, licenciada. Muy buenos días con todos. Primeramente hacerles llegar el saludo del licenciado Javier Ponce, que justamente el día de hoy también está cumpliendo otras funciones fuera de la ciudad y dejando el nombre de la ciudad de Puno en alto.
nuevamente saludar al señor rector, a los señores vicerrectores, a la señora directora de este proyecto Incuba. Realmente, como municipalidad, nos sentimos muy orgullosos de tener esta casa de estudio acá y con la cual también se viene trabajando articuladamente en diferentes proyectos que se tiene, y uno de ellos también es para la firma de convenio justamente con lo que es este proyecto Incuba, para poder no solamente quedarnos en lo que es de repente fortalecimiento de capacidades, sino también como parte de la municipalidad y el apoyo para fortalecer a todos estos emprendimientos, es la articulación con los mercados, que nosotros podemos en ese espacio poder trabajar con ellos y de esa manera hacer que estos emprendimientos puedan llegar no solamente a articular el mercado regional, sino también el mercado nacional e internacional. Entonces yo creo que la universidad juntamente con lo que es la municipalidad como aliados pueden trabajar muy bien y hacer que todos estos emprendimientos ocupen los lugares y puedan tener participación a nivel internacional. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra licenciada Rocío Arizábal, que ella viene apoyando desde el área de gerente de turismo y desarrollo económico, esa gerencia que nos ha dado el día de hoy esta posibilidad de estar acá. Muchísimas gracias. Así que bueno, invitamos para tomar la foto de honor, esta foto que va a ser el reflejo de esta primera feria emprendedora. Angelita y yo nos ponemos más acá para la foto oficial. Uy, Angelita dirige la foto, entonces vamos a tomar este espacio. Ok, entonces tomamos la foto en 3, 2, 1, qué lindo, ahí está. E invitamos a las autoridades también a poder seguir disfrutando y a visitar los stands. Y esto empieza así, entonces ahí está la foto oficial donde la municipalidad juntamente con la Universidad Nacional de Altiplano de Puno se han unido para hacer posible este evento, un magno evento que es Emprende el Área. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, muchas gracias por su presencia. Gracias a las autoridades. Fuerte los gracias. Aplausos por este espacio. Y los invitamos a que puedan seguir recorriendo los stands, conociendo a nuestros emprendedores, conociendo estos productos y servicios. DJ Fox, suélteme un poquito de música, porque Emprende el Área viene nuestro primer show del sí, día. Sí, viene Impro Papaya con nosotros para mostrarnos un poco de la improvisación teatral. Van a jugar con el público, así que los invito a que se queden. Hay premios, ¿eh? Hay premios, ajá. Les van a estar con ustedes, van a jugar acá un rato, van a interactuar con el público, así que quédense, por favor. Así es. Y les doy, ya están acá los chicos de Impro Papaya que nos están visitando desde la ciudad de Juliaca. ¿Dónde está Carito? Que Carito pasa al frente, porque ella es alumna de la universidad, también egresada. Hola Carito, ¿cómo estamos? Hola, gracias. Bajamos un poquito. Carito, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Renato, muchas gracias a toda la organización en realidad por invitar a una asociación cultural de Juliaca, que también tiene alumnos de Juliaca, una actual estudiante, una egresada, y estamos muy felices de poder compartir y acompañar el emprendimiento. Ahí en cada stand encontramos amigos que están emprendiendo, que día a día luchan, crean oportunidades de trabajo, dan más chamba a su propia comunidad y sobre todo nos inspiran a que nosotros también podamos cumplir nuestros sueños. Buenísimo. Carito, ¿tú eres egresada de qué carrera? Administración. ¡A eso! ¿Y si nos pasas, por favor? Claro que sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Zulma Guaracayo. Eso, bienvenida. Así es. Muchas gracias. ¿Tú estás estudiando ahorita en la universidad? Así es, estoy estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. ¡Qué chévere! Entonces, tenemos a Impro Papaya, un emprendimiento artístico de calidad internacional. A mí me encanta, yo los he visto en acción y son muy buenos. Así que Impro Papaya está por iniciar. Comenzamos con este primer show del día. Así es. Adelante, porque esto los va a hacer jugar, divertirse. Carito, te dejo el micro por acá. Adelante entonces para comenzar. Angelita, nos vamos a ver este show y nos divertiremos también. Adelante. Bien, muchas gracias a todos por estar presentes acá. Agradecemos a todas las autoridades, amigos, a compañeros que están en este evento, porque gracias a estos emprendimientos
personas como nosotros que nos dedicamos al arte y la cultura hemos tenido un espacio para presentarnos en estos lugares. Así que les invitamos en este momento a todas las personas porque vamos a jugar. El juego a veces lo consideramos que es para los niños y no. De hecho, el juego es para todos. En este momento los invitamos a que puedan acercarse. Pueden acercarse madres con sus hijos, padres, jóvenes, adolescentes, porque va a ser un momento grato para jugar. Los invitamos a que se puedan acercar, por favor, porque ya vamos a iniciar. Aquí tenemos ya dos valientes, Carito. Un aplauso, por favor. ¿Alguien más? Nos acercamos. Pasen, por favor. Bienvenidos. Tenemos que jugar, vamos a jugar, a ver, vamos a llamar. ¿Cómo se llaman? Mi nombre es María. Gracias, María, un aplauso para María, que ha sido muy valiente el día de hoy. ¿Por aquí? Michael, muy bien, muchas gracias. Acérquese, por favor, vamos a invitar a que todos puedan acercarse. Es un momento de juego, nosotros hacemos improvisación teatral, el arte de improvisar historias en el momento. Y para eso entrenamos el juego constante, ¿no? Así que vamos llamando. Muy bien, el primer juego que vamos a hacer es un juego que se llama La Evolución. Para eso ya tenemos dos valientes aquí, pero necesitamos tres valientes más, no importa de la edad que fuera, puede ser niños también, así que acérquense, vamos a jugar La Evolución. Y si no tenemos más, vamos a jugar con Michael, y de acá también hay otro, ya tenemos tres, yo. Y listo, una más para poder iniciar este juego, eso, una más o dos. ¡Sigan a su impulso! ¡Muy bien! ¡Gracias! Bien, entonces para este primer juego, Su nos va a explicar y nosotros aquí ya vamos jugando. Perfecto, Carito. Muchas gracias. Entonces, este juego se llama La Evolución. ¿En qué consiste? En lo siguiente. Vamos a calentar primero, como pueden ver, hay un círculo, vamos marcando el ritmo. ¿Por qué es importante marcar el ritmo? El ritmo está en toda nuestra vida, cuando hablamos, cuando estamos conversando con nuestros amigos. Y esta es una manera de calentar. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Todos vamos a recordar el Yankenpo. Vamos, Carito, todos. 3, 2, 1, va. Eso, muy bien. Entonces, vamos a ver, practicamos. Si no se ha acercado y quiere participar en su sitio, practique Yankenpo, no se preocupe. Pueden también observar, aprender el juego y aplicarlo en su familia, en el colegio, con quien ustedes quieran. Entonces, ahora, ¿ya lo aprendieron? Sí, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con el primer animal que es la ameba. Y Carol, ¿la ameba cómo se mueve? Esa es una ameba. Inmediatamente en el sitio todos somos unas amebas. Muy bien. Exacto. Pues basta de amebas. Ahora pasamos con el siguiente animal. El siguiente animal es el cangrejo. ¿Cómo se mueve el cangrejo? Vamos. Cangrejo, cangrejo, cangrejo. Eso, muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente animal, que sería el conejo. ¿Cómo es el conejo? Va. Conejo, conejo, muy bien. Si alguien más se quiere acercar, puede acercarse. No hay edad para el juego, todos estamos invitados. Y después del conejo sigue el gorila. ¿Cómo se mueve el gorila? ¡Va! Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Y después del gorila, ya sigue el ser humano. ¿Cómo se mueve el ser humano? Quiero verlo, saber. Humano, humano. Muy bien, maravilloso. Entonces, esos son los animales de esta evolución. Lo que ustedes tienen que hacer es evolucionar de ameba a ser humano. Ahora, tienen que buscar una pareja inmediatamente para jugar el Yankenpo. Eso. Ahí se quedó un compañero sin pareja. Si hay alguien que quiere entrar, por favor, acompáñelo. Ya tenemos uno más, maravilloso. Entonces, lo que tienen que hacer es jugar el Yankenpo. Todos son amebas ahora. Una vez que jueguen el Yankenpo, la persona que gana evoluciona, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Entonces, todos caminamos como amebas por todo este lugar. Va, los niños si quieren unirse también están invitados. Eso. Stop, buscamos una pareja. Eso, ya. Yankenpo. A ver, levanten las manos los que han evolucionado a cangrejo.
Ah, y las amebas, por favor. Levante la mano. Muy bien. Entonces, las amebas van a tener que buscar a otra a su misma especie ahora para jugar el Yengenpo. Y los cangrejos también, a otros cangrejos. No vale buscar a ameba cangrejo. No, tiene que ser de su misma especie. Y de igual manera, Yengenpo, quien gana, evoluciona a conejo. Vamos a ver qué pasa. 3, 2, 1, impro. Can. Parejas, parejas entre especies, ¿ah? Eso, William, ¿a qué evolucionaste? Conejo. ¡Conejo! Muy bien. A ver, ¿ya todos han hecho el Yengenpo? Maravilloso. Vamos a preguntar qué son. ¿Está bien? ¿Están atentos por ahí? ¿Sí? Maravilloso. ¿Cuál es tu animal ahorita? Cangrejo. Un cangrejo por acá. ¿Por acá? Yo soy una ameba. Una ameba. Todavía se quedó una ameba. No pasa nada. Seguro hay otra ameba por ahí. Un cangrejo. Un cangrejo. ¿Por acá? Cangrejo. Cangrejo. ¿Por aquí? Conejo. ¡Un conejo les ha ganado! ¡Muy bien! ¿Por aquí? Cangrejo. Solo hay una ameba. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú eras? Conejo. Conejo. Entonces, todos los conejos y los cangrejos caminamos y la ameba seguimos caminando. Somos una ameba. Y a la cuenta de tres van a buscar una pareja de su especie. Y digo, 3, 2, 1, impro. A ver. Eso, si perdemos, te ganó, perfecto. A ver, todos ya han hecho el Yengenpo, perfecto. Ahí está, vamos a ver ese último. Muy bien, perfecto. A ver, ¿quiénes son los cangrejos? Levanten la mano. ¿Qué? No hay ningún cangrejo, ¿cómo es posible? ¿Conejos? Levanten la mano los conejos. ¿Amebas? Seguimos teniendo una ameba. Muy bien. Entonces, ahora de cangrejos, bueno, ya estamos en conejos, y de conejos...